Como en los viejos tiempos. Poneme el perrito, Buen día familia, ¿cómo están todos? Esperamos que hayan tenido un lindo día, tarde, noche o mañana, o sea que estén mirando. Para los que no me conocen, nosotros somos Magus y bienvenidos a una nueva aventura. Se os cayó la cámara, cabrón. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? El día de hoy vamos a reaccionar a nuestro primer video juntos. En realidad no fue nuestro primer video juntos, el pero sí fue el primer video en dos horas. A ver, pone play, por favor. Pone play, para que ahí yo no me veo, cabrón. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No me saques el sombrero. No, ay, parezco un mono, güey. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como pueden ver, en este momento me encuentro en el living de mi casa con luces rosas, un corazón, velas, y se preguntarán por qué tan... No, pero qué risa de estúpido. Es tipo... Amor, no usabas barba en esa es época. Y se preguntarán, jurando fuckboy. ¡No! ¿Qué tenés para decir de que no tenías barba? De este semejante personaje. ¿Que no tenías barba? Primero que no tenía barba. Segundo que estaba hecho pene. Estabas más flaco. Mirá mi cara. Tipo, era como un fósforo. Estabas más una flaco. Cabeza gigante. Pará. Y ahora que me doy cuenta, ¿y esa camisa, gordo? ¿Dónde está esa camisita? ¡Oh, qué lindo! Usaba camisa. Estaba flipando, colores. Ah, ¿Y la nariz, qué onda? Estaba toda velada porque me la quebré. Para los que no saben, jugando al fútbol, una vez yo me quebré la nariz, acá así en Uruguay, me la quebré, me choqué contra el arquero y ¡pac! Ya una nariz. Ese día algo cambió dentro del Otso. Y bueno, ahí la tenía todo torcida, después me la operaron y me la dejaron cool. Va. Como algunos de ustedes saben, yo tengo novia, hemos tenido nuestras idas y vueltas, pero hoy me viene a visitar a México y es nuestro reencuentro. Realmente estoy muy contento y quiero darle una sorpresa increíble. Sexo, reencuentro, sexo. Ah. Eso es parte de crecer, Timmy. No sé si me ocurrió hacer lo que van a ver a continuación. Es una hermosa sorpresa que le quiero dar y espero que les guste. Así que vamos a prepararnos porque son... ¿Qué hora es, parce? 1:35. Porque son 1:35. Barcelona de Colombia. Tengo que ir al aeropuerto a buscarlo. Vamos a filmar todo y cuando llegue acá va a pasar lo que van a ver a continuación. Va a pasar lo que van a ver a continuación, Matías Ellanes 2000. ¿Qué año era esto? No sabías hablar mucho, ¿no? No. Pero te encantaba. Ay, Dios. Era tu novio. 2017. Era tu novio. Si tuvieras que elegir entre ese Matías y este, ¿cuál elegís? De facha y todo. Algunas cosas de este y otras cosas de este. ¿Qué? A ver, ¿qué de ese? ¿La barba? No, la barba ahora la tengo. Pero acá, como estaba flaco, te quedaba mejor sin barba. Ahora, como estás más este. Ahora estoy gordo. No, ahora estás musculoso. Ey, perrito. Muy bien, bien. Tengo que llamar a los mariachis. ¡Ey, flaquito que estaba! ¡Coma, Mati! ¡Coma! A ver, ¿no le daban de comer o qué? Claro, era pobre. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Ah. Pero en este momento vamos a llamar a los mariachis. Hola, ¿cómo estás? ¿Te habla Matías? ¿Qué pasó, patrón? ¿Patrón? ¿Qué pasó, patrón? Tú ahí, flaquito, así le decían patrón. Ahí un meme del Chapo, vale, beso. ¿Qué pasó, patrón? Era Chapo Guzmán el pibe. Algo que tengo para agregar es que el pelo así te quedaba lindo. El pelo sí te quedaba lindo. ¿Y ahora no me queda lindo? Tenías tu color, lo tenías todo como paradito, sexy. ¿Y ahora? Ahora también, solo que lo tenés muy aplastado. ¡Ay, tiene el peinado flogger! ¡Muestre, muey! Muestre cómo le queda todo aplastadito en la frente. Ahí está, ahí está. Play. 2:40, no, pero era para confirmar por las dudas. Perfecto, nos vemos allí a las 2:40. Gracias, muchas gracias. Voy a estar un poquito antes, ¿vale? Perfecto, perfecto. Hola, barro. Vemos, mi hermano. O sea, digo, espérame acá, mi amor. Espérame acá, mi amor. No, espérame acá, mi amor. No, ahí voy por ti, mi amor. Voy por ti, voy por ti. ¿Por qué usas esos lentes? Para verte, Pero cuando me viste así, ¿qué dijiste? Un pancho, ¿vale? Piré, no, piré. Me encantó verte así. ¿Cómo piraste? Te vi de lejos y vos nunca te vestías de esta manera. Y cuando te vi, dije, va a estar re lindo. O sea, no te iba a decir que estabas lindo porque te la ibas a creer más. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Entonces, lo único que nunca te dije me dijiste fue, eso. Estás diferente. Cuando llegué al aeropuerto, me acuerdo que me dijo, no me quería dar un beso y me decía, no, es que no te reconozco, estás diferente. Y yo dije, what the fuck. O sea, estaba muy tímida en esa época. ¿Ya no le gusto más o qué onda? A ver, pon el play. Ahora sigo así de tímida. O soy como más. Que lo diga la gente. ¿Sigue siendo tímida Agus o no? Sorpresa, hace mucho no te veo y te extraño. Y quiero verte. Así que estoy yendo a buscarte. Esa risita de... Mirá la nariz de perfil. Esa risita de... ¡Wow! La nariz, gordo, te cambió mucho. Y si la tenía partida en 45. Sí, iba, era como así. Ahora está perfectita, ¿no? Sí, ahora está bastante bien. ¡Ah! ¡Basta!
bastante. Bárbara, está bárbara. Pará. ¿Viste mi risita? Vamos a poner replay ahí, mira. Pero mira, me molesta mucho. Te veo y te extraño y quiero verte. Es tipo, te quiero ver, te extraño y quiero verte. Vamos de vuelta. Hace mucho no te veo y te extraño y quiero verte. Y quiero verte. Te amo. Y bueno, cállate Mati porque fue demasiado. Corsi. Bueno, acabo de llegar al aeropuerto y estoy esperando a Agustina. Sí, no sabía. Agustina. Bueno, no era tipo, estoy esperando a Agustina. La nariz de calamardo, tío. Además de tener la nariz de calamardo, como que no sabía bloguear muy bien. Decía todo en un mismo tono. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vine al aeropuerto. Encontré a Agustina. Me voy al aeropuerto. Gracias. ¿Dónde está? Llegó. Mirá, me acuerdo ahí. Estabas toda tímida y tipo, no entendías nada. ¡Opa! ¡Qué chiquita que estaba! La obesa. Ya no es más el celular. No sé qué te quise decir. Ya no es más el celular, te dije. Ya no es más el celular. ¿Por qué ustedes bloqueaban con celular? No sé, no entendía. Llegó la obesa. Ya no es más el celular. Hola. Llegó, le dije que era hermoso. Hola. Qué tímida. Tenés comida en la gente. Llegó, le dije que era hermoso, ¿no? Sí, ¿cómo no? Siempre dejándote bien con todo el mundo. Le dije que era hermosa, no señor, le dije que era hermosa, sí. Espérame acá. Acá en el living. Iba a tener 6 dedos. Dije yo, esto es una mentira porque después ya estaba todo sucio de nuevo. Fue cuando llegué yo nada más. Esos bastardos me mintieron. Todo desenfocado, man. Todo desenfocado. ¿Qué es esta producción? Literal, yo estaba tipo, no entendía nada de lo que estaba pasando. Imagínense, era mi primera vez en México, yo no sabía lo que era un mariachi. Y aparecieron estos tipos a las 2 de la mañana tocando y gritando. Eran como 3 y media, 4, me acuerdo que Matías estaba rarísimo, tipo vestido de traje, re diferente, metió un traje. Estos tipos cantando, no. Y me acuerdo que en este edificio nos querían echar por todos los ruidos que habíamos hecho. Todos los vecinos se habían llamado. Nos terminaron echando igual. Sí, nos terminaron echando, pero habían llamado y decían, hay que sacarlos porque hacen ruidos extraños. Y claro, una orquesta de mariachi. Claro. No sabía ni qué hacer. Cadenita. Sí, en Tahití. En Tahití, con una perla de Tahití. Sí. ¿Dónde está la cadenita? La tengo en casa. ¿Dónde está la cadenita? La cadenita la perdí, pero tengo la estrella de mar con la perla. No te creo. No me creas. Quiero verla. ¿Te la vas a mostrar? Ok. Cielito lindo, no hay más. Ya fue, mariachi. Yo estaba con unos nervios ahí, no. Me acuerdo perfecto. Gracias. Mira, y ahora la parte fundamental, mi timidez en su máximo esplendor. ¿Por qué? A ver. Mira, vos pone play. Que les haya gustado. Si les gustó el video y les gustó la sorpresa y piensan que Mati es un chico muy tierno, póngale me gusta y suscríbanse. ¿Qué te pareció, parce? Parce, brutal. La rompiste. Bueno, una chica. ¿Y a vos, bebita? Me encantó. ¿Qué parte? Esta. A ver. Fue mi mejor parte. Mira, mostrá. Chiquita, te temblaba. Ay. ¿En serio te temblaba? No me había dado cuenta, mi amor. Me daba vergüenza porque hacía mucho que no te veía. ¿Para en serio te estaba temblando la mano? Sí. Me dio mucha ternura, ¿En serio? Sí. Brutal. Tú rompiste. Una chica. ¿Y a vos, bebita? Me encantó. ¿Qué parte? Esta. Me encantó, dice. A ver. La mejor parte, mira, mostrá. Chiquita, me temblaba. Que no, 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 no.
No puedo creer. Mati, estamos los de novios ahora. Sí. Por acá abajo van a estar apareciendo nuestras redes sociales para que nos sigan. La del Parce, la de Fede, la de Agus y las mías. Sonrían, estén fuertes, vivan la vida. Nos vemos en el próximo video con una nueva aventura. Y acuérdense que solo nos divertimos. ¡Nos vemos la próxima! Muy bueno, muy, pero muy bueno. Y hasta acá el video de hoy, esperamos que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de darle un gran, pero gran, pero gran like. Y obviamente, si quieren que hagamos otra reacción a otro de, no, de otros videos de estos, díganos a cuál o qué momento, ¿no? Estaría bueno hacer otra reacción, ¿qué opinas? Sí, me encantaría, y lo tienen que poner en los comentarios a qué video les gustaría que reaccionemos. Son nuestros Instagram personales para que vayan a seguirnos. Siempre subimos contenido épico. Y como siempre les decimos, sonrían. Estén fuertes. Viva la vida, nos vemos en el próximo video con una nueva aventura, o sea, mañana. Y acuérdense, ¿qué suele? ¡Nos divertimos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!